Esto es la entrada ahora de Badalona. Todos mis recuerdos, todas mis vivencias las tengo de aquí, porque yo me vine con 14 años. Cuando me vine aquí, pues para mí fue pues, un mundo nuevo. Esto para mí es totalmente nuevo, porque piense que yo estuve aquí desde el año 40 y tantos hasta el 60 y pico, pero del 60 y pico hasta ahora, que van 40 y tantos, 50 años, yo ya no he vivido aquí. Cuando tienes un pasado, llega un momento en que quieres recordarlo. Por eso he venido aquí, para poder recordar a toda esta gente que en su momento fueron mis amigos de toda la vida y mi familia, que gran parte está aquí. Aquí tengo a Salvador, tengo a Serafín, tengo a mi hermana Ana y sobre todo tengo a mis padres enterrados aquí. O sea que son unos recuerdos imborrables para mí, todo lo que tiene Badalona. Los amigos que tuve en la infancia, ¿dónde andará? Que de mucho no supe más nada. Me gustaría volver a ser niño. Bueno, pues este es el barrio de la Salud de Badalona. Aquí es donde yo me he criado toda mi vida. Esa es la carretera principal que teníamos antes. Aquí iba del norte a Barcelona con un tranvía que se llamaba el 80, que conocíamos todos los que trabajábamos en Barcelona. Y todo hasta la, es decir, donde yo me crié. Este es el túnel que tenemos para salir del barrio, en donde ahora vamos a entrar y donde os voy a presentar pues a gran cantidad de mis amigos, de mis compañeros y a mi hermano Serafín, que está ahí también. Así que cuando queráis, nos vamos para allí, ¿vale? Te vi cruzando la plaza y no sé lo que me diste, te vi cruzando la... ¡Hola! Pues ya lo ves. Ya lo ves cómo voy a estar. Está fenómeno. Este es mi hermano Serafín, el menor de los hermanos. No el menor de los hermanos, el número 9, porque nosotros éramos 10, pero la menor era una mujer. Pero este es el más pequeño de los hombres. Aquí lo tiene. Esta iglesia, cuando yo me vine aquí, no existía. No existía, aquí no había más que campo. Luego después se hizo la iglesia y aquí hemos celebrado nosotros pues una barbaridad de... Mi boda, la boda de él, por ejemplo, y bautizos de la familia. Y nosotros vivíamos un poquito más arriba. Cuando queráis nos vamos para verlo. ¡Adiós, bonita! Ahora llegamos al fin. ¿Dónde está su carro? ¿No lo tienes tú? Hace muchos años que estoy mucho pendiente de usted. Los pisos de los 15. ¿Eh? Aquí nos llamaban la familia los 15. Mira, cuando yo llegué aquí, bueno, cuando yo llegué aquí, a los tres meses que yo vivía en Barcelona, cuando vino mi familia, nosotros nos vinimos a vivir aquí, a esta casa en el 46, en el segundo piso, y teníamos hasta una cabra. Hasta una cabra la tenemos en el piso que se la trajeron mis padres. Pero ahí vivíamos 15 personas. Estaba una habitación para mis padres, otra para mi hermano mayor, que ya estaba casado, otra para mi hermana, la mayor, que también estaba casada, y todos los demás durmiendo en el comedor, en colchones que se echaban ahí, en fin. Se desmontaba la mesa. Se desmontaba la mesa y a dormir todo el mundo allí. Qué barbaridad, qué alegría me da poder recordar aquellos tiempos. Y poder recordar contigo, tío. Bueno, ¿y cuándo te dieron la autorización para cantar? ¿Como vocalista? No, a Juan y a mí, a Juan como guitarrista y a mí. Y luego después para ir a que se la dieran a Salvador y a Baldomero, éramos... ¿Eso qué? ¡Ah! ¿Eh? Hostia, mira, tío. Don Manuel García Cobas, secretario comparece de Antonio García Navarro, mayor de edad, casado, vecino de Badalona, paseo que estoy y manifiesta que otorga consentimiento a su hijo Manuel para hacer artista. Para ser vocalista. Entonces tenía que tener el consentimiento de mi padre, ya no. Que no se pierda. Allá. Sí, se acuerda, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y tú cómo estás? Yo muy bien. Oye, dice la está guapa, está guapísima. ¿Y tú? Ay, está muy vieja, Manolo. Qué vieja. Esta muchacha, cuando nosotros éramos jovencitos,
ella era jovencita y nosotros éramos jovencitos, era de las muchachas que venían a casa a ayudar a mi madre para ver si podían haber alguno de mis hermanos. No, no a mí, sí, había otro. Eso no es Manolo. ¿Tú te acuerdas, para venir aquí a Barcelona, que tuvimos que hacernos la foto de familia numerosa? Claro. El camino de carro. ¿Desde el Lejío a Almería? ¿Dos días? ¿Tú venías también? Hombre, claro, tenía que entrar yo en la familia, claro, ¿no? Sí. No sé si fue esta. Si no fue esta, fue muy parecida. Y después hay esta, pero esta ya no se ve nada. Esta es una foto que nos hicieron en mi casa de Almería, cuando yo tenía pues 8 o 9 años. Yo soy este de aquí que toca la luz, con una rondalla familiar que teníamos que hizo mi padre con un profesor que tenía. ¿Qué es este? Que es el que nos enseñaba. ¿Qué es el profesor? Este que nos enseñaba cultura general y al mismo tiempo música. Mi padre quería que sus hijos tuvieran la cultura que él no había tenido. Decía que cualquier persona que supiera multiplicar, dividir y restar ya se podía defender en la vida. Y nosotros nos trajo un profesor que nos enseñó eso y a mucho más, claro. Y además era un buen músico y nos enseñó música a todos. Hicimos una pequeña rondalla que se llamaba Los Niños de Antonio García, que es como se llamaba mi padre. Y así vivimos, tocábamos en casa, no tocábamos para otro sitio, pero para divertirnos. Y la pena es que mi padre no tuvo la suerte, yo no tuve la suerte de que él estuviera conmigo cuando yo empecé a hacer Manolo Escobar. Cuando yo hice la primera película de Los Guerrilleros, mi padre fue cuando murió, y todo el boom de Manolo Escobar y todo eso, ya no lo vio. No conozco más que a vosotros. Ya, a Colmán. Claro. ¿Cómo vamos? Bien. ¿A qué no sabe? No sabe quién somos. No. Sí, yo soy el barbero, el famoso. Y yo el hijo del pequeño. ¿Hace cuándo años? El que te arreglaba el pelo. Ah, cuando sí, veníais. Sí, claro. ¿Qué tal, Serafín? Hola. ¿Tú eres el hijo del pequeño? El hijo del pequeño. Sí, el yo soy el José. Este muchacho es el hijo pequeño del peluquero que yo tenía. Aquí en el del, que me, del que me cuidaba a mí. Sí, claro. Y tú eras el peluquero de mi padre. Sí, señor. ¿Con su sombrerito? Mira, te presento al luchador del barrio de la salud, Luis Béjar. El Edge. 10 años campeón de Europa. El de la mercería. El de la mercería, que cantaba por ti también. Cuando era pequeño, que tenía yo 6 o 7 años, 8, vosotros ensayabais ahí en la habitación. Salía tu padre, le veía y me decía, Luisillo, pásame adentro. Me metía para adentro y me sentaba en una cama. Recuerdo que era una cama muy alta, ¿no? Y me sentaba allí y ahí me quedaba yo. Pero no, viendo cómo está. Hoy recuerdo aquella. Esto tan verde y tan bonito que veis ahora, en los años 50, aquí había una fábrica de lejía, Lejía el Guerrero, en la cual yo estuve 6 años de mi vida trabajando en ella, hasta que me fui al servicio militar. En esta fábrica fue donde se embotelló la primera lejía de Mistol. Y la embotellé yo, no por nada, yo era un cargador de los coches y como yo estaba allí, me dijo, mira, ven aquí y pon la botella. Yo la puse y tuve la enorme suerte de ser el primero que embotelló una botella de Mistol. Aquí, pues esto es uno de los sitios más, de los muchos que yo he trabajado. Trabajé de banista, trabajé de albañil, trabajé hasta después de correo, pero no por nada, ¿no? Yo quería hacer algo en la vida, pero éramos una familia muy extensa y había que sacar dinero de algún sitio. ¡Hola! ¿No me conoces? No. Soy la hija del señor Viñas. ¿Y este lo conoces? Hombre, a ti, ¿cómo estás? Rubio, ¿no? Oye, ¿y tu padre? Mi padre murió. Claro. Mi padre y mi madre. Bueno, esta es la hija de uno de los jefes que tenemos en la fábrica de la Lejía Guerrero. ¿Te acuerdas? Oye, ¿no, de esto? Claro, me acuerdo perfectamente. Mi padre le hubiera gustado mucho verte ahora. Y yo de verlo también. Tú sabes que él te ha ayudado mucho para llegar hasta aquí. Sí, siempre, muy bien. Siempre te decía, señor Viñas, déjame ir a Radio Barcelona, ¿te acuerdas?
que tengo que cantar. Y este cubría mi puesto. Nos sentamos luego aquí con 3 pesetas pagado, ¿eh? Y yo encantado. ¿Y de las tu admiradora, te acuerdas de ella? ¿De alguna de ellas? De algunas, claro, de algunas. Porque cada tenías así, ¿eh? No tanto. Que no tanto, más todavía. No tanto. Estaba la Rusea, ¿te acuerdas de la Rusea? Aquella harta, que no y, te dejaba. Y de la pequeñaja también. Y la pequeñaja dice que tú le tiraste los tejos. Digo, oye, se lo has tirado tú a él. Dice, sí, pero no me hace ni puto caso. Digo, donde estaba Manolo, estaba el corrillo. Allí estaba el corrillo. No estaba Manolo, no había nadie. ¿Pero por qué? Pues porque yo cantaba, porque yo era simpático, porque yo contaba chistes. Porque yo soy un tío alegre, no es por nada. Algo tendría. Porque entonces ni era Manolo Escobar ni era nada. Claro, pero, entonces no eras famoso. Pero era un tipo simpático. Pero siempre cantabas, pero, ¿eh? Ya insinuaba algo. Yo recuerdo toda mi vida, desde que era niño, en donde quiera que he estado, siempre está cantando. ¿Siempre? No sé por qué. No me gusta que a los toros te ponga la minifalda. Ya no me acuerdo de muchas de ellas. No sé. Pero cantaba canciones, por ejemplo, de Manolo Caracol, La Niña de Fuego, o cantaba del Príncipe Gitano. Un clavel. Lo que tuve por Tierra de Mor, o cantaba de Juanito Valderrama. Entonces yo cantaba las canciones y las cantaba a mi manera. No las cantaba como ellos. Y por eso yo tuve una personalidad propia, aunque cantaba canciones de los demás, era como si hubiera sido canciones mías. De mi estancia en la fábrica de Lejía, que yo siempre le he llamado Cadie. Cadie, es que se llamaba Cadie. Cadie, que era Compañía Anónima de Industria Electroquímica. Ostras, sí, ¿cómo te acuerdas? De lo que más me acuerdo, Cadie. Bueno, pues yo lo he pasado aquí 6 años, como veis, extraordinariamente bien, con toda la gente que me quería mucho. Y que yo les quería a ellos, si no hubiésemos pasado estos momentos tan agradables. Me alegro mucho de haberte visto. Me gustaría darte un beso antes de irme. Pues vale, tanto, más faltaría. Gracias. Me alegra mucho, ¿eh? Y a ti, chaval. Me acuerdo mucho de ti. Y todos los días te oigo, si conocéis, 4 o 5 veces. Si veis algún compañero, vale, hacéis un saludo. Sí, a todos lo diremos. Sí, alguno vive, pero no lo hemos podido localizar. 5 veces te oigo al día, ¿eh? En la radio reloj. Hasta luego. Bueno, hasta otra. Bueno, pues este es uno de mis debilidades, el Camp Nou, donde yo he pasado momentos tan agradables como tantos años yo he estado aquí, y aquí me encuentro a veces con grandes amigos de mi época. A ver, don Manuel, venga, que le digo que le voy a dar una sorpresa, venga. Este monstruo es Jesús Pereda. No sé si os recordáis, pero cuando el primer campeonato de Europa que ganamos, este fue el señor que marcó el primer gol y el señor que dio el segundo gol, para que lo marcara Marcelino, aquí. Es amigo mío, ¿eh? Yo tenía una empresa que tenía un equipo y cuando queríamos celebrar algo, pues hablábamos con Jesús o con cualquier de ellos y venían los veteranos a jugar con nosotros y lo pasaba, como siempre, fenomenalmente bien. Nosotros hemos tenido mucha relación y además siempre que él ha sido un gran barcelonista, siempre ha estado con nosotros. Luego, a más, cuando él venía aquí, venía con algún espectáculo, éramos los predilectos nosotros porque nos mandaba invitaciones para ir. Es que nosotros íbamos a verle y estábamos con él. En el hotel siempre yo tenía un palco para mí y otro para los jugadores del Barcelona que querían ir. Oye, me lo llevo ahora, oye. ¿Lo voy contigo? Vete conmigo. Vamos, venga. Te voy a llevar en este Mercedes abierto. ¿Eh? Mercedes capotable. Sí, casi descapotable. Pero abierto con mucha ventilación. Ten cuidado. No, que me puedo cargar. Sí, es que sepa. Venga, vámonos. Bueno, Manolo, después de 40 años hemos encontrado el carro. Afortunadamente. Este es el mejor campo de Europa, creo yo, ¿eh? Sí, una maravilla. El césped es una alfombra. Es una maravilla. Es una alfombra. Una alfombra, sí. ¿Qué dice este señor? ¡Mira! ¡Hombre! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás, Saldúa? Muy bien, Saldúa. Mira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oh, ¿y cómo estáis vosotros? Como tú, fantásticamente bien. ¿A que estoy bien? Como tú, estamos como tú. Olivella, una institución en el Barcelona y en el fútbol español. Saldúa, abuelo 9 veces ya, tío.
Ahora no. Dos instituciones del Barcelona y dos amigos míos desde hace ya muchos años, y espero que todavía seamos amigos durante mucho más. La última vez que nos vimos en el 50 aniversario sí. de Barça Betrans, que nos cantaste el Viva España, pero viva el Barça. Que visca, que visca el Barça. Hombre, claro. Esto es Frente y Juventud. Ya no los cuento. Frente y Juventud. Lo más importante es que lo llevas bien, que te encuentras bien. Estoy muy bien. Y ahora, y mucho más todavía. Sí. Hombre, ahora mucho más. Esto es de la pelotita, la mueven bien. Oye, la pelotita que te llevé yo, esa pelotita la tienes que ir practicando. Sí, pero... Porque si no, ya me contarás. Partió la cuenta contigo. Me dijo, dice, dásela a Manolo que al año que viene igual es el fichaje estrella. A ver, ¿tú por qué te hiciste el del Barça? Estaba en Badalona este tío, tú. Estaba en Badalona, sí, pero joder, en Badalona hay periquitos también. No, pero sí, yo llegué aquí con 14 años. Aquí no había más que el Barcelona y el Español. El Español. ¿Quién daba las satisfacciones más grandes? El Barcelona, que cuando los cinco coplas y todas esas cosas. Pues entonces, ¿de quién ibas a ver? De Kubala, de anteriores a vosotros. Apostaste al ganador. Claro, como todo el mundo. Y cuando ya te haces de unos colores, los colores ya no se pueden quitar. Además, yo siempre se lo he dicho, que todo el mundo tiene los colores del Barça en las venas. Tú fíjate, azul. Tú le pinchas y colorado. Y todo el mundo lleva los colores de mi equipo en la pena. Todo el mundo. Esto para mí ha significado mucho. El estar en el Camp Nou y rodeado de unos amigos como estos ha sido, bueno, el non plus ultra. Y ahora, si me lo permitís, nos vamos a ir a tomar una copita aquí fuera, ¿vale? Venga, vámonos. Vámonos. Bueno, pues esto es la estación de Francia de Barcelona, primer sitio que yo pisé en esta ciudad cuando llegué en el año 46, en el mes de septiembre, con mis hermanos Baldomero y Salvador, yo con 14 años, Salvador con 16 y Baldomero, que era el mayor, con 18 años. Aquí nos quedamos y aquí tengo hoy precisamente que ver a un hermano mío, a Baldomero ya no lo puedo ver porque se marchó, se fue a donde tenemos que ir todos, pero aquí está Salvador. Y si me lo permitís, quiero presentárselo a mí mismo. ¿Vamos? Salvador. El más pequeño del conjunto de estatura, no de arte, porque también lleva lo suyo. ¿Qué pasa, nano? ¿Cómo está, hijo? Bien, bien, aquí estamos. Me alegro mucho de verte, coño. Igualmente. Aquí recordando... Tiempos pasados. Este fue el hermano que, el segundo, el que tenía entonces 16 años cuando yo tenía 14, y nos falta Baldomero. Nosotros tuvimos tres días de Almería aquí, tres días de tren. Fuimos en la plataforma del tren, que no teníamos asiento, y fuimos allí. Bueno, y de aquí nos fuimos a donde, en la dirección que teníamos. Siéntate. A la dirección que traíamos nosotros, había un señor vecino de Almería, de Ejido, que había estado realquilado en una casa. Y entonces nos dijo la dirección. Llegamos nosotros y la señora dijo que ya no quería más vecinos, hasta que mi hermano dijo, ¿cuántos son ustedes? Como somos tres. ¿Y dónde están? Ahí abajo. Cuando ella, la señora, miró al balcón y me vio a mí con pantalón corto que yo tenía entonces, sentado en una maleta de madera, dijo, venga, subir y que sea lo que Dios quiera. Y allí nos quedamos hasta que vinieron mis padres a los tres meses. ¿Te acuerdas cuando venía la policía y estábamos en el barcón? Bueno, es que yo hacía de chivato, porque entonces, cuando era el extraperlo, pues la gente tenía cosas que vender en la calle. Y entonces, claro, venían los guardias y los requisaban y se los llevaba. Y entonces a mí, que era el más jovencito de todos, estaba en el balcón de la casa, y cuando veía a un guardia municipal, que lo veía por un sitio, decía ¡agua! ¡Guau! Y salía todo el mundo la escalera arriba y se quedaba la calle limpia. Porque nosotros, cuando salimos de Almería, mi madre decía, del barrio chino nada, ¿eh? Con un no, tenía un nombre entonces que era increíble. Y entonces le dijimos a Sebastián, que era el dueño de la casa, oye, Sebastián, ¿por qué no nos llevas un día a ver el barrio chino? A ver cómo es. Y me echó a sonreír. Dijo, ¿a dónde te crees tú que vives?
tú vives en pleno barrio chino, vivíamos justamente en el centro del barrio chino, en la calle de este. Que nos miramos nosotros allí y dijimos, madre mía, nos hemos metido. Pero no pasó nada. No pasó nada. Y así hasta que vino Minero. Minero mejor el tiempo y nos trajimos a la familia. Nos trajimos a la familia y todos los animales. Nos trajimos cabras, nos trajimos gallinas. Nosotros no los trajimos, ¿eh? No, ellos no, los trajeron ellos después. Nuestros hermanos. Te digo que Manolo es el único que entonces no cantaba solo. Manolo tocaba en la U. Mi hermano Baldomero, que luego era también uno de los guitarristas que iba después, tocaba violín y yo he tocado la guitarra siempre. Ah. Y que cuando tocaba parecía que llevaba el demonio en el cuerpo, y la gente se quedaba mucho con él, era más dinámico que nadie y lo pasaba muy bien. Siempre lo hemos pasado bien. Siempre lo hemos pasado. Nosotros, la familia, lo hemos pasado bien. ¿Cómo estás hoy? Hoy bien. ¿Bien? ¿Qué es que soy? Hoy cumple este año. Hoy cumplo 81. 81 años. Ahí con dos cojones. Yo lo que sí quiero que sepas, Salvador, que a pesar de los 60 y pico de años que estamos aquí, que tú sigues siendo mi hermano mayor, el jefe de la familia. En estos momentos los hermanos mayores murieron y tú sigues siendo el cabeza de familia. Vaya. Ahora soy el patriarca de la familia. Exactamente. Y que me alegro mucho de estar aquí contigo. Y yo también. Lo único que siento es que no podamos estar los tres. Por lo menos estamos nosotros aquí. Sí, señor. Y eso tenemos todo. Hasta que podamos. Que llevo sangre de reyes en la palma de la mano. Bueno, pues este es el segundo día que estamos en la tierra de mi juventud. Y hoy pues vengo a ofrecer a vosotros lo que es el Badalona de en estos momentos. Ahora nos vamos a encontrar con mi mujer y ya con ella recordaremos pues todos los momentos que hemos vivido aquí, porque estuvo viviendo los primeros 3 años que estuvimos casados, estuvimos viviendo juntos. Y ahora os lo vamos a contar porque me estará esperando por allí seguro, casi seguro. ¡Hola, mi amor! Hola, cariño, buenos días. ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿has visto qué bonito es todo esto? Hola. Esta es mi señora, la mujer que me lleva a mí aguantando 50 años, aguantando todos mis inconvenientes, y yo de ella nada ninguno porque no los tiene. Ah, también os voy a decir una cosa. Mi mujer, yo la conocí de morena. Tenía un pelo negro con una trenza que le colgaba hasta aquí. Con esos ojos azules, yo dije, esta morena para mí. Y lo que de morena, nada, que vino al laboratorio y le quitó el color. En esta época no nos entendíamos para nada. ¿Cómo tú te acuerdas cuando nos hacíamos las señas en la tierra? Yo sí te entendí a ti, imagino. Bueno, por toqueteo, ¿eh? Son épocas muy bonitas y recuerdos muy bonitos. Y me gusta estar aquí porque la verdad que es un recuerdo muy bonito de hace 50 años. Sí. Mi mujer, que siempre ha presumido y presume de ser alemana, me dio a mí una muestra un día de su españolidad. Eso fue en la playa. Los alemanes en la playa, sí, verdad, sí. Y protestaban por todos, que mal la comida, que mal de todos. Digo, entonces, claro. Si no os gusta, pues no venga. Lo mismo que hubiese contestado lo contestó ella diciendo. Soy muy española, bien. Nosotros nos conocimos en el año 59. En junio. En el mes de junio. Tuvo 10 días, 12 días. Y entonces se marchó a Alemania. A mí me fastidió todo el verano, porque yo los veranos los tenía allí con mis amigas que conocía. Y ese verano ya se acabó. Me pasé todo el verano escribiendo cartas para ella. Sí, y yo la tenía que llevar a traducir, que me costaron luego muchísimo después, dinero para traducirlos. Luego después nos fuimos a Alemania porque me encontró un contrato de 10 días. Nos fuimos en el mes de octubre y en diciembre nos casamos. Sí. Por cierto que en el casamiento primero nos fuimos a casar en civil, por la mañana. En lo civil.
Y claro, yo llevaba un traductor que hablaba castellano y hablaba muy bien el alemán. Le preguntó, le dice, si aquí estamos para casarnos. Yo tenía que contestar, claro, que estábamos para casarnos. Que tenía que contestar que sí. Y me preguntó si yo estaba casado. Yo no. Claro, estuve, madre, el juez, mi padre, mi suegro, todos, ella, todos mirando. ¿Cómo que no? A ver qué pasaba aquí. Y le pregunto, oye, ¿qué me has traducido? Y luego en la iglesia de Cores al mediodía, y estuvimos 2 horas de rodillas allí, porque tú te casaste en francés y yo en alemán. Bueno, es que yo no sabía nada de alemán, ni Anita sabía nada de español, y el cura tampoco sabía nada de español. Yo había estado 3 meses anteriormente en Francia, trabajando. Y quieras que no, pues cuando estás trabajando y te estás valiendo por ti solo, pues vas aprendiendo un poco de francés. Y yo sabía un poquito, no demasiado. Y el cura tampoco sabía mucho más. Y el cura sabía un poquito más que yo, pero no mucho más. Y entonces a mí me casó en francés. Vamos, yo dije oui. O sea que... ¿Qué crees que estás casado, no? Si nos hemos casado 2 veces más, ¿eh? Mira. Sí. Esto hace... 50 años. Que el diciembre pasado cumplimos los 50 años de casado. Llevamos para 51, ¿eh? Llevamos para 51. Dios mío, cuánto tiempo. Esta es la mujer que a mí me ha ayudado más en mi vida. Y la mujer que me ha amparado en los momentos malos que yo he tenido, como es lógico. Bueno, hay muchos momentos en 50 años, pasan muchas cosas. Sí, pero eso, pero lo que te alegra de verdad son las cosas alegres, las cosas tristes no sé. No se acuerda uno de los cosas. Pues ahora estamos en la calle del Mar, la calle principal de los establecimientos y todas esas cosas. La calle señorial de Badalona. En los primeros años, aquí en esta calle lo pasábamos fenomenalmente bien, porque además de cines que había, pues era la calle principal donde nosotros nos divertíamos, donde veíamos más los escaparates que comprábamos. Porque no, todavía no. ¿Tú te acuerdas los principios míos? Que eran muy difíciles en tu casa, empezando por casa. Por tu casa, porque eras casa, muchos, claro, haciendo. Yo sola, entendía a nadie, todo el mundo mirándome, hablándome, claro, yo no entendía nada. Ya le he dicho que... Y lo pasé, al principio lo pasé muy mal. La que más tuvo que sufrir en nuestro matrimonio fue ella, antes los que yo. Los primeros 3 meses, porque ella fue la que tuvo que amordarse, vivíamos aquí, y tenía que hacer conseñas. Pues cuando venía por aquí a la tienda de fotos. Pero aprendí rápido, ¿eh? Mal, pero aprendí, ¿eh? Y entonces ya, ¿te acuerdas cuando me decías cosas que eran para ti un piropo y es yo a mí me sentara muy mal? Vamos para decirle guapa. No, de guapa, no, me decías fea. Bueno, es igual. Me decías qué fea eres. Y yo me enfadaba y digo, ¿feo qué es? Fíjate, ¿te acuerdas cuando me decías? Cuando era la más guapa que había en todo el barrio. ¿Tú te acuerdas cuando me decías chata? Sí. ¿Te acuerdas? Y digo, decía, ¿qué es chata? ¿Chata qué es? Oye, yo te dije, hola, chata. Dice, ¿qué chata? Yo le decía, pues, una mujer que tiene... Oh, no, que le tenía la agua arriba. Y siempre me enfadaba, ¿te acuerdas? Todo me sentaba mal, Dios mío. Qué cosas, ¿eh? ¿No te acuerdas la primera tortilla de patata que te hice? ¿Cómo no me voy a acordar? Madre mía, lo que me salía, qué pasta me salió. Y yo decía, oye, está muy buena. Pues, yo veía la cara, Dios mío, qué cara ponías. Manolo, ya no me conoces. No, ¿quién eres? Costa. ¿Costa? Costa. Me cago en la masa, tío. Oye, ¿qué te piensas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Yo bien. ¡Ay, cuánto me alegro! Este, mi amigo Costa, de aquí, trabajábamos juntos, íbamos al cine juntos, uno de los muchos amigos, de los grandes amigos que yo tenía. Sí, era el imperio de los García. Filiberto García Hurtado, Adelina García Benrey, Manolo García, los hermanos García, y Manuel y Baldomero. Y todos los García, era el imperio de los García. Bueno, aquello era una familia. Cuando nosotros, los tres hermanos, nos fuimos de la estafeta esa, al director le tuve en uno. Dice, me quedo solo. Me alegro mucho de haberte saludado. Y yo, tío. Vale, hasta la vista, Manolo. Hasta siempre, tío. Mira. Mira, mírala. Hola. Hola, cariño. Hola, hija. Qué bonitos recuerdos. Muy.
Qué bonitos recuerdos. Qué bonitos recuerdos de Badalona. Bueno, pues esta es mi hija. Mi tesoro. Mi mejor. No está, mi no mejor, está tesoro. Mi no mejor es, disco. No está tesoro. Vanessa, ¿te gusta cantar con papá? Sí. ¿Mucho o poco? ¿Quién canta mejor, papá o tú? Los dos. Ananda, los dos, dime. Yo los recuerdos que tengo de aquí de Badalona son de venir a ver a la abuela María del Carmen, que vivía con la tía Anita, la más pequeña de tus hermanos, que además daba unos besos siempre. ¿Te acuerdas? Abuela, que la abuela. Te cogía la mejilla y te daba 20 besos seguidos. Pero te da un beso de decir. Sí, sí, sí. Oye, igual que a la abuela María del Carmen le hiciste una canción, a mí también me hiciste otra. Es que la compuso mi hermano, el que iba atrás mío, no, el siguiente. Mi pequeña flor. Y luego también el papá te quiero mucho, que cantamos tú y yo. Eso también lo compuso Juan. Y lo de la canción de mi pequeña flor, que llevaba el nombre de Vanessa también. Capullito, capullito. Del rosal de mi jardín. Eres toda una promesa, pequeña Vanessa. Me basta mirarte para ser feliz. Capullito que has nacido para alegrar a mi jardín. Capullito que has nacido para alegrar a mi jardín. Vanessa, no me, a mí no me gusta. Yo no sé de quién fue la idea. Pero... De tu madre. Yo quería que se llamara Ana. Que mi niña se llamara Ana. Y Anita decía, yo quería que no, se llamara Vanessa. Vanessa. Porque por lo visto en Alemania había mucha Vanessa. Que no, que aquí no. Aquí no había tanta. Era el nombre más moderno, más. Y yo le dije, bueno, pues más. Se llamará Ana Vanessa. ¿Qué, cómo se llama? Oye, y como padre, ¿tú cómo crees que has sido? Yo creo que he sido un buen padre dentro de la cantidad de trabajo que yo he tenido. O sea, yo he siempre pensado, tiempo. Siempre he pensado que toda tu juventud yo la he perdido. No, no es verdad. Yo, sí, no, cierto, cierto. No es verdad. Pero es creo lógico, que he sido hombres... demasiado bueno. No, sí, porque yo puedo. Nunca, a veces le tenía que haber dado un cascorro y no. Pero puedo presumir de que para la diferencia de edad que hay entre nosotros, porque no sois unos padres jóvenes, tengo unos padres muy liberales que desde verdad, muy jovencita me han dejado irme de viaje sola. Desde niña, piensa que yo me que cuando me casé, con 18 cuando años me casé, con, Madrid, cuando me casé con tu madre, que tu madre tenía una libertad tremenda de Alemania. Aparte que estaba cuando más venimos aquí, más libre, sí. Para salir las mujeres a verme a mí, tenían que decirle al marido, oye, ¿me llevas a ver a Manolo Escobar? Sin embargo, tu madre iba, debería ir al cine a todas, no para nada. Sí, porque habría que verte pero a ti fumando yo lo admitía y conduciendo con pantalones cuando aquí las mujeres no iban. En el año 59, en el 60. En el 60, en Almería. Imagínate lo que pensaría la gente de mí. Yo lo que quiero, me gustaría que supiera ahí lo que es esto para este viaje que hemos hecho esta vez, para conocer mis principios, todos mis recuerdos de infancia. Todo eso es como si hubiese nacido aquí. Hola, Manolo. Venga. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Vaya, me alegro, hombre. Está bien, gente, dice. ¿Qué va? Ay, mira, su señora. ¿Tu señora? Gracias, Ana. Y tu hija, ven. Manolo. Bueno, pues este es el Teatro Zorrilla, uno de los teatros, de los muchos teatros que tenía Badalona cuando yo estaba. Y con el último en donde yo he trabajado, porque yo estuve aquí hace 3 años. Yo estaba aquí, estaba en el principal, estaba en varios sitios. Pero este es el teatro, el último teatro que yo he trabajado en Badalona y me trae pues, los más recientes recuerdos de mi estancia aquí en Badalona. ¡Coño, tío! ¿Qué pasa? ¿Cómo está, chaval? Oh, hombre. Este es el abrazo qué sincero. Mira, este es uno de los culpables de que yo sea artista,
porque este era un locutor de AJ1, ¿no?, de Barcelona, y además era empresario. Os voy a contar una anécdota muy graciosa. Yo cantaba con mi hermano Juan Gabriel, y este me contrató para trabajar en Mataró, para los soldados de infantería. Y entonces yo formaba el conjunto de Manolo Escobar y sus hermanos, éramos cuatro. Y le dije, oye, Ricardo, no somos dos, somos cuatro. ¿Podemos ir los cuatro? Dice, si me cobra lo mismo, sí. Y me pagó lo mismo. ¿Y tú sabes cuánto te pagaba? 750 pelas. 350. Después, cuando yo ya era Manolo Escobar y todas esas cosas, casi todas las tournées que yo hacía en verano por aquí, por todos los pueblos, todas. Este era el empresario. Y nunca hubo problemas en cuanto al dinero, de los porcentajes. Sí, bueno, mi hermano Baldomero, que era el que llevaba eso. Baldomero era una persona que llegaba a un teatro y hacía así. Hacía así. Tanto. Tanto dinero. Iba por todo. Sí. Además tenía un ojo tremendo. Pam, 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 aquí se sientan dos, aquí se sientan dos. Como están más juntos, más. Tanto. ¿Qué representó para ti José María? José María Nadal fue la persona que a mí, la primera persona que creyó en mí. La primera. Yo recuerdo que en un festival de después del servicio militar, yo canté en casa de un sobrino de él. Y claro, él me escuchó cantar y dijo, oye, ¿te gustaría cantar en la radio? Y yo fui a Radio Barcelona y canté una canción. La primera vez que tú viniste a Radio Barcelona, llego a mi casa y le dije yo a Irene, que tú la conoces muy bien, le dije, mira, hoy ha venido a la radio un chico que este va a ser figura. Y esto lo juro por la Biblia. Eso le dije yo al llegar a mi casa. Ha venido un chico en la radio que va a ser figura. Y esa figura está allí, Manolo Escobar. Uno de los recuerdos emotivos de corazón. Yo veía a Manolo Escobar, emocionado, adelantarse hasta Candilejas. Y ahí, a la izquierda, en ese palco de la izquierda, ahí estaba mi madre. Tu mamá. Siempre. Era el palco siempre, que yo tenía. Siempre, y yo me emocionaba y me emociono porque la gente, sin decir palabra, sabía que ibas a cantar Madrecita María del Carmen. Yo te voy a contar otra anécdota. Cuando mi hermano compuso esa canción de Madrecita María del Carmen, se la cantamos a mi madre en casa, como es lógico, y a mi madre le gustó, oye, está muy bien. Y dice, pero esto no lo hace en teatro, ¿no? Digo, pero madre, claro, para eso lo hemos compuesto. Que no, que sí. Bueno, el día que la estrenamos, estaba ya en el palco, como todos los días. Cuando terminé de cantar la canción y miramos a ella, el público, como es lógico, aplaudiendo, y mi madre se emocionó, y yo también. Es que... Me emociona hasta ahora. y a mí también, Manolo. A los telespectadores, el más grande y el amigo, sincero, cordial, amo de España, de la canción durante muchos años. Que dures muchísimos años más. Y tú también. El público te quiere. Ricardo Teo, que me alegro mucho de una barbaridad. De haberte visto. Igual para mí. Me alegro mucho. ¡Oh! ¡Ay! ¿Cómo está mi vida? Bien, ¿y tú? Oh, ¡qué bien te voy! ¡Qué bien está! ¿Sí? ¿Has venido sola? No, está toda la familia dentro esperando. Vale, muy bien. Bueno, pues... Esta es la Benjamina de la familia, de los 10 hermanos, la mujer que cuidó casi de todos nosotros y la que nos llevó, la que los dominó. También es la persona que cuidó de mi madre los 5 o 6 últimos años de su vida. Nosotros veníamos siempre que podíamos, veníamos a verla, pero ella estaba con ella y con ella murió. Es la muñeca de la familia. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Yo bien. Pues ya te veo. ¿Vamos a comer? Vamos a comer. Vamos a comer. Agua más transparente que los cristales. ¡Hola! ¡Ay, qué añite! ¿Cómo estás? ¡Ay, Jarín! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¡Ay, qué alegría! Me estáis dando... Me estáis dando un par de días que no veas. ¿Tiempo sin verlo, tío? ¿No? Muy bien, ¿tú? Bueno, pues este sí, es un sobrino. Este es hijo de mi hermana María, ya falleció. El más cariñoso de todos los sobrinos que yo tengo, de por aquí. Y esta es mi sobrina preferida. Hija de mi hermano, el mayor,
y de su madre con ser... ¿Por qué no ha venido? No ha podido, estaba no malita. Es muy mayor. Tiene 85. ¿88? Sentamos y entonces... así descansamos un poco. Ayer en el barrio. En la salud. Hoy. En la salud me pegaron una paliza. Yo contento como es lógico, claro, pero... Claro. Pero es que yo vi ayer personas que yo no veía desde hacía, pues, los 50 años o 40 años que yo me había ido de aquí. Y tanto. Sí, sí, sí. Buenas tardes, Manolo. Uy. ¡Hola! Ay. ¿Cómo estás? Muy bien, Manolo. ¡Uy! Muy bien. ¡Cuánto me alegro de verte! Muy bien. ¿Y ustedes? Yo muy bien. Me alegro. ¿Se acuerda de mí? Claro, no me voy a acordar. No se va a acordar de Carmen, claro. Esto es el recuerdo de su madre. El arroz con caracoles y conejo. ¡Ay, qué bien, qué bien! Me ha acordado de eso. No te emociones, ¿eh? Es que estoy con mi familia. Hoy me he encontrado con todos. Y la alegría, casi todos. O casi todos. Sí, porque todo. Para todos. No, todos porque faltan para, ya. Para todos faltan algunos. Faltan algunos. Pero... Y falta la principal. Y para, falta la principal. Que era su madre. No tiene emociones, ¿eh? No. Que sabe que la quería mucho. 35 o 36 años estuvo con mi madre. Con su madre y su... Y con la familia. Con toda la familia. Y es para nosotros, es, pues eso, es nuestra, la familia a la que no vemos desde hace... Desde muchos años. 11 años. Ya mi madre murió en el 88. Sí. Y ya... Fue... Y desde entonces ya no la hemos visto. Y su hermana, cuando pegó de su trabajo, que ya... Y que mejor ha cuidado de mi madre toda la vida. Puede decirlo. La quería como si fuera la mía. Mira, Manolo. El arroz no sé cómo estará porque lleva 2 horas y en la cazuela ya. No sé cómo estará ya. Bueno, ¿cómo estará? Es el recuerdo de su madre que siempre hacía esa comida cuando venía. Arroz con caracol. Ah, mira. Caracoles. Con conejo y caracoles. Exacto, con caldo. Ay, que me parece que va a haber poco para todos. Ahí, de momento. De momento para probarlo ya vale. ¿Cómo estará? Sí, huele muy bien. Está muy rico, ¿eh? Está bueno. Me alegro. Claro que sí. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma cuando un amigo. Bueno, pues la verdad es que yo no quería irme de Badalona sin despedirme de la Asociación de Amigos de la Salud, que es donde tienen tantos recuerdos míos, donde yo tengo tanto que agradecerle. Así que nos vamos a ver ahí dentro y que sea lo que Dios quiera. Buenas tardes. ¿Cómo estás, tío? Qué alegría verte. ¿Cómo estás? Después de 4 años, no, después de 2 años, bien, tú. Este señor es Juan Izquierdo, uno de los miembros de la directiva de la Asociación de Amigos de la Salud. Y además, que me alegra mucho de verlo, porque hacía tiempo que no lo veía. Ya te hemos montado todo lo que dejamos pendiente de montar, porque había una parte. Aquí hay, entonces, la otra parte... Es fotografía que hacía tiempo que no las veía. Esto ya lo teníamos por aquí al principio. Este de mi hermana, yo no me acordaba de ella. Pues mira, ya la tienes aquí. Sí, sí. Ese de mi madre. Y este de tu madre, esta es muy importante. Yo me acuerdo cuando íbamos los niños a tu casa a pedir el aguinaldo. Oye, qué bien, qué bonito está todo. Todavía puedo tirar del carro, y ciego. No, ya tenemos un carro guardado por ahí. En nombre de la asociación, queríamos darte lo que nos quedó pendiente la otra vez. Te hemos hecho el socio número 500, honorífico, con el título de socio de honor de esta entidad, el número 500. Pues bueno, de esto puedo presumir. De esto ya no me lo puedo quitar nadie. Oye, gracias. No es cualquiera, ¿eh? Manolo, ¿qué haces? ¡Hombre! ¿Cómo? ¿Cómo estás, chaval? ¿Cómo estás? Bien, estoy macho, y tú también, estás bien. Este era hijo. En realidad, el que era auténtico amigo mío era su padre.
que era una persona que tenía un bar, y yo recuerdo perfectamente que este disco, el primero que yo hice, fuimos allí a ponerlo, y figurado, mi padre dice, ¿podemos figurado ponerlo? lo que era poner, hacer el primer disco en tu vida y venir a estrenarlo a la casa de donde yo lo ensayaba, la casa de su padre. Cuando yo grabé este disco, para que lo pusieran en las máquinas de hacerlo, lo hicieron pequeño para ponerlo allí. Pero da la casualidad que como no se pudo poner, porque eran tres y tres canciones. Y entonces, ¿y en vez de ir a 45, iba a 33 reproducciones? Y claro, eso. Y pues, ya no se podía. Que al mismo tiempo fue cuando se fue. Y no podía cantarlo de ninguna de las maneras. Sombra y al solano, qué bonito es Guadalajara, con sus viejos y sus niños, con sus hembras y sus hombres, sus apellidos, sus nombres, su sexo y su domicilio y su carnet de identidad. Bueno, pues, esto de verdad, para mí, la mejor despedida que podía tener en estos días tan enormes que he pasado. Esta es la alegría mayor que yo a mí me han dado recientemente en un programa de televisión en donde yo he podido recordar mis tiempos de juventud, que ya hace algunos años, y recordar y ver a gente que hacía 30 y 40 años, e incluso hasta 50 años, que no veía. Os doy a todos las gracias por habernos soportado y os deseo por lo mejor del mundo. En unión de mi mujer, mi hija y de todos mis amigos. A todos. Gracias. De mi cara le voy a poner un condado por no ver las cosas raras de ese niñato chaval, por no ver las cosas raras de ese niñato chaval que se apunta y no dispara. Hola. Pero, pa, 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 pa.